Es increíble cómo juega con los reflejos, representando la imagen como un reflejo de la realidad. Nerea, era para decirte que el director necesita hablar contigo. ¿Puedes hablar ahora con él? De verdad que no he hecho nada. No, no te preocupes, no es nada. ¿Te acompañas entonces? Sí, claro. Por aquí, por favor. Toma asiento, por favor. Bueno, como ya te habrá dicho Pablo, tengo algo que proponerte. Todos los años, en este centro rendimos una especie de tributo a una mujer artista. Este año hemos decidido, que la directiva y yo, hacerlo en el ámbito de la pintura. Concretamente de Artemisa Gentileschi y su cuadro El Nacimiento de San Juan Bautista, supongo que sabes cuál es. Por lo que me han dicho diversos profesores, es que es una buena alumna, imaginativa y con ganas. Por eso me gustaría que intentaras representar este cuadro de la forma que veas mejor. Tendrías una semana para hacerlo y el viernes. Está bien, parece sencillo. Gracias por confiar en mí. Gracias a ti, gracias por ayudarnos. Puedes marchar. Cuando lo tengas listo te lo envío. Hasta luego. Llevo ya 5 días intentando hacer al hombre sentado y es que no me sale. No deberías tirar las cosas así, Nerea. Dime, ¿qué te pasa? Te noto súper desesperada. Si quieres, te puedo ayudar. Siéntate, por favor. Ya veo. Me dijiste que había que representarlo. Así es. Bueno, quizás antes esta era la única manera de representar la realidad que uno buscaba. Un ejemplo lo tienes en Las Meninas de Velázquez. Él representó el cuadro como si estuviese reflejado todo en un cristal, llegando al punto de que pareciese la acción real y no el puro reflejo del cristal. Como si una fotografía sacada del espejo se tratase. Y ahí es a donde quiero llegar. Vivimos en la era tecnológica y puedes darle un lavado de cara a la foto con elementos que existen hoy en día. Creo que te sigo. ¿Quieres que lo transforme a esta época? Exactamente. Y ahora me tengo que ir.